Hoy en el Callejón de las Maravillas vamos a ver una película de George Seaton muy interesante, sobre todo por la tríada protagonista, tríada también la que tengo yo hoy aquí en el plató, todos miembros del Cine Club, Mariana de Talavera de la Reina, su presidente, José María Soria, ¿qué tal? Muy bien, Bensi, buenas noches. José Luis Pozo, ¿cómo estás? Muy bien, Bensi. Y Carlos Torrijos. Hola, y bien hallado. Bueno, pues aquí están los tres para comentar a otros tres, porque al final la película podemos decir que se reduce a estos tres personajes y tres actores, pero son de tanto peso que no nos hace falta nada más. Sí, yo creo que efectivamente, como bien dices, la película se soporta sobre todo en el trabajo de los tres personajes protagonistas, ¿no? Que veremos luego, William Holden, Grace Kelly y Bing Crosby. Y yo creo que toda la fuerza o el valor fundamental de la película está en el retrato y en la incorporación de los personajes que les han adjudicado a cada uno, ¿no? Y claro, por no desvelar mucho más, yo, claro, les invitamos a que se queden con nosotros a ver esta estupenda. Este bueno, drama, ¿no? Sobre algo que ya comentabas en la entrada, sobre la culpa, sobre las adicciones y cómo superar todo eso y poder seguir con tu vida, vamos a decir, normal o con la que tenías antes de todos esos problemas, si es posible recuperarlo, si no es posible, si se necesita ayuda, si se puede hacer solo. En fin, todas esas cosas y todos esos tramas son los que vamos a ver en la película de esta noche. José Chu. Sí, seguro, siguiendo con lo que decía José Mari, ahora saldría un psicólogo por lo menos, ¿no? Si hiciera Sí. la película a partir de los 80, claro, porque una de las cuestiones fundamentales es un problema psicológico, ¿no? Ajá. Como apuntabas, ¿no? Pero bueno, luego hay el trío es un trío amoroso, ¿eh? Claro. Aunque tarda en desvelarse, ¿eh? Eso es quizá lo más interesante de la historia, ¿no? Ese no mostrarse, ¿eh? Pero vamos, no quiero desvelar nada de lo que pasa en la película. Es una película muy buena y que no hay que perderse nada, ¿eh? De ella. Y lo más emocionante está al final, ¿no? La explosión final. O sea, que nos tenemos que quedar hasta el Hombre, final, claro. Es evidente, es evidente. Y sobre todo por ver una cosa, desde mi punto de vista, muy interesante, que es el antiglamour que hay en esta película con relación a Grace Kelly. O sea, yo creo que es la única película de las que ha hecho donde no se la ve tan glamurosa como siempre ha sido y lo es y lo será. Tiene momentos que sí es glamurosa, pero hay una parte muy importante a lo largo de la película en la que nos muestra una Grace Kelly muy natural, muy sufridora, que no es normal verla. O Y sea, se lo dice William Holden. sí, Se lo dice. pero muy bien interpretado por parte de ella, que eso es Sí. interesantísimo. Aquí vemos que realmente era una gran actriz, no solamente en los papeles que la sacaba nuestro amigo Alfred Hitchcock en sus tres películas que hizo con él, sino que se la ve que va mucho más allá de esos papeles de glamour que tiene. Aquí sí que lo notamos. Creo que los espectadores lo van a notar y a diferenciar. Pues esta es una muy buena oportunidad para ver a otra Grace Kelly, que no es muy habitual ver en la gran pantalla, y también para disfrutar de otros dos magníficos actores como son Bing Crosby y William Holden. Hasta luego. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver La angustia de vivir o La chica de campo, como se llamaba en inglés, una película del año 1954 dirigida por George Seaton y se llamaba La chica del campo, que la chica del campo Sí, era como la The campesina, Country ¿no? Girl, que Sí. era Grace Kelly, ¿no? Grace Kelly. Así es. Que al final lleva bastante el peso de la película, es casi el principal. Desde luego que sí. El Yo creo que es el único Oscar que tiene en esta película, es que se lo merece. recuerdo ya lo que decía al principio, habrán visto los espectadores la gran interpretación de Grace Kelly en esa faceta de sufridora, de mujer sin maquillaje, de ama de casa. Mujer sin Sin maquillaje. maquillaje, Con un sí, porque hay peinado momentos en horroroso. los que. Y con un peinado horroroso. Es que eso forma parte En del esa glamour, tragedia de ¿eh? mujer sin Lo del maquillaje. maquillaje forma parte del glamour, por eso. Sí, pero al final es Ya, muy darle guapa. naturalidad. Al final está Sí, muy decir eso es guapa. decir Claro. naturalidad. Sale del cascarón al final. No, pero sí que es verdad, era una broma, Carlos. Sí que es No, no, verdad que, pero ya. claro, Grace Kelly, pocas veces la habíamos visto en el cine.
sin todos esos... Sin cambiarse el vestido cada vez. Claro, 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 sí. Y además que era como representante de ese glamour de la alta sociedad estadounidense. Bueno, sí, decías... No, y eso decía, que se ha podido dar cuenta de eso que comentábamos al principio, que es muy interesante. Es muy interesante por una razón muy sencilla y fundamental, que es ver lo gran actriz que era Grace Kelly y lo que se perdió con que esta mujer, 2 años después de haber hecho esta película, se retirase del mundo del cine. Todo el mundo pero sabe por qué. ¿Qué hace las tres de Hitchcock después de esta? ¿Eh? ¿Qué hace las tres con Hitchcock después de esta? No, pero está ahí en el medio, no. La ventana indiscreta y Crimen perfecto, yo creo que están incluso antes, claro. En el mismo año, la verdad. Hizo cuatro, cinco, año. Seis o siete películas Atrapa este año. Atrapa un ladrón es posterior. Atrapa un ladrón es la es última, posterior. Que es en la y que... Y luego hace Alta sociedad y es cuando ya... Comete el error ahí involuntario. Alfred Hitchcock, ¿no? Alfred Hitchcock de llevarse parte de la... trama o de la escena a Mónaco y entonces pues nos quedamos sin Grace Kelly porque de ahí un poco antes había conocido a Rainier un poco antes, pero bueno, eso también contribuyó a digamos a que terminara su carrera cinematográfica, ¿no? Y se casara con Rainier. Pero qué distinta, ¿no? Se la ve en las películas de Hitchcock a cómo la vemos cómo depende, cómo te capte el director y lo que quiera comunicar. Sin duda, claro, el papel comunicar. Es muy diferente, lógicamente, pero también yo creo que también contribuye mucho el color, quizá, sí. ¿No? El color de La ventana indiscreta, y, bueno, por supuesto los vestidos y muchas cosas en estas en blanco y negro, y también ayuda a tener esa imagen o favorecer esa imagen del personaje que ella interpreta, lógicamente, que es lo que obliga a que tenga ese aspecto y esa... No, y con fuerza interpretativa, sí. No hemos dicho, no lo hemos comentado, yo creo... ganó un Oscar, yo creo que el único Oscar que tiene le ganó por la interpretación de esta película, o sea que... Sí. Que Mohambo, que es anterior, va con Saracó, y la camiseta, lo que pasa es en color, que es lo que decía José Mari, que el color también... Pero vamos, se le reconoció lo que estamos hablando, la labor de... Yo creo que estaba muy bien como para... Vamos, yo no... lo de los Oscar, todos sabemos que es un poco... decisión, lógicamente, de los que votan y de los que otorgan. Había mucho... desazón por mucha gente porque no se la daban a Judy Garland. Judy Garland ha nacido una estrella en aquel año y parecía que tenía el foco de atención todo el mundo en que iba a ser para ella, ¿no? Y cuando se lo dieron a Grace Kelly, pues la verdad es que fue un poquito sorpresa. ¿No? Era por Ha nacido una estrella. Ha nacido una estrella era la película de Judy Garland, sí. Incluso no sé si Groucho Marx o quién le escribió alguna nota a Judy Garland como criticando el tema de que se lo hubieran dado, es que no recuerdo las palabras. Como una nota de consolación. Sí, como es la, que, el robo del siglo, lo que se ha cometido contigo, no sé y tal, sí. ¿No? De no dártelo a ti, tal y cual. Pero bueno, no sé, Judy Garland está estupenda en Ha nacido una estrella, pero nadie le puede negar a Grace Kelly su interpretación en esta película, que está magnífica. Además, un papel o un personaje complicado, en el sentido de que está... Y lo vemos en la propia trama, que está como a dos aguas. Es decir, una cosa es su versión ante el personaje de Bernie, siempre, y otra es la versión que Bernie tiene de ella por las conversaciones con Frank, ¿no? Que es completamente diferente, ¿no? Y cómo ella se tiene que ir sobreponiendo a eso y sin dejar nunca, o sin querer dejar nunca, en ningún momento tirado, digamos, a Frank, cómo tiene que luchar en no convertirse en un obstáculo para Fran. Es decir, es que es muy complicado estar, digamos, haciendo los dos papeles, ¿no? Y lo hace en cada momento, desde mi punto de vista, magistral. Vamos. Y darle la réplica a William Holden, porque William Holden tiene una fuerza, sobre todo cuando habla con ella, yo creo que en ningún momento está tan fuerte, tan potente como cuando le tiene que decir las cosas que le quiere decir a ella. Porque en parte luego la que dice cosas y es el papel fuerte es contra Bing Crosby y ella, ¿no? Pero Bing Crosby no se enfrenta, sin embargo esta mujer sí. Hay un choque de personalidades, ¿no? En esta película se ha pillado a los tres protagonistas en los momentos cumbres de sus carreras, porque Grace Kelly es el momento cumbre, de William Holden ya ha hecho casi sus mejores películas. Picnic va a hacer, le queda Picnic por hacer, le queda Grupo Salvaje, le queda, pero ya había hecho todo lo grande, había hecho El crepúsculo de los dioses, había hecho ya grandes películas.
Y Bing Crosby, bueno, estaba bastante más curtido, llevaba muchísimos años más en la interpretación. Empieza el año 29, si no me confundo. Claro, sí, pero había hecho en los 40, las de Los Ángeles y todas esas que fueron más relevantes, sí, Rubén Pastor. 50 años haciendo películas, sí, lo hemos cogido en un momento de gracia, claro. ¿Cómo no van a levantar una película, y sobre todo con temas tan trascendentes como estos? Además, habían trabajado en el caso de William Holden y Grace Kelly ya en Los Puentes de Tocorí, si no me equivoco, es anterior a esta. Y luego Grace Kelly trabajaría con Bing Crosby en Alta Sociedad, esa especie de remake de la película de Hawks. Sí, Historias de Filadelfia. Sí, no me acordaba. Sí. Volvieron a trabajar juntos. Es la última de Grace Kelly, ¿no? Sí. Yo creo, claro, por supuesto no conozco la obra de teatro, que está basada en una obra de teatro que se representó en Broadway durante mucho tiempo. Y la verdad es que tiene un aspecto de la película, lógicamente, claro, es una adaptación teatral, pues no te puedes sustraer a eso, pero como de una obra muy teatral, en el sentido, me refiero de la fuerza que hablábamos de los personajes en escena. Uno se imagina de encima de un escenario estas conversaciones entre los personajes de Bernie con Georgie, o cuando están los tres, yo qué sé, y uno se imagina que con buenos intérpretes en el escenario debía ser una obra fantástica, ¿no? Incluso seguramente tendría a su favor, con respecto a la película, seguramente no habría esos cambios, que no sé si a vosotros os parece también, hay unos cambios un poco bruscos de como saltos muy importantes a lo largo de la película, no sé si es un problema de montaje, si es un problema general, de... Ves altibajos. Y hay como cambios muy excesivamente radicales, ¿no? De una situación que se está planteando a justo el momento siguiente, que dice, bueno, estaba tan compungida, y de pronto en esta escena siguiente, que parece inmediata en el tiempo, pues todo eso se ha desvanecido, ¿no? Hay como falta como un poco de transición, no lo sé, seguramente en la obra de teatro o en la representación eso no pasaría, ¿no? No lo sé, pues claro, habría que conocer la obra. Yo creo que eso es una cuestión de dirección cinematográfica. Seguramente. No es por quitarle mérito a George Seaton, porque la verdad es que también a esta película se le dio otro Oscar por el guión adaptado, que es de él, del director. Pero si esta película hubiese estado en manos de un director con mucha más fuerza que él, no sé, de alguien más, digamos, no sé, con más recursos cinematográficos, quizás la película habría tomado otro tono distinto, habría sido de otra manera. Es lo único flojo que veo en esta película. Recuerda, o sea, la película es interesante, pero veo que a lo mejor en manos de otro director le había dado mucha más fuerza. En comparaciones siempre es complicado, ¿no? Pero claro, no puedes evitar a lo mejor que te venga Días sin huella, ¿no? De Billy Wilder, claro. En donde también el alcoholismo es algo fundamental en la película, o Días de vino y rosas, ¿no? Blake Edwards, que son películas con, bueno, parte de la temática similar y son mucho mejores. Quiero decir, no pasan estos problemas, o al menos a mí no me lo parece, en el desarrollo, estos saltos tan radicales que tiene. Al final de su vida hace una película que tendrá luego mucho tirón. ¿Quién? Seaton, el aeropuerto, la primera de los aeropuertos. Lo hicieron un porrón de aeropuertos, él solo hizo la primera. Hasta Aterriza como puedas. Fíjate. Pues sabes tú. Esa fue ya la crítica de aeropuerto. Que se la perdió. Estamos hablando además que la trama de esta película es interesantísima, independientemente de la actuación de los actores protagonistas, porque estamos hablando de dos temas fundamentales, vamos, de temas personales muy importantes, pero dos cosas fundamentales, que es el tema del alcoholismo y el tema del teatro, o sea, ese entramado que hay dentro del teatro con productores, directores, actores, que ya este es que no me gusta, es que aquel no sé qué, esos pequeños detallitos curiosos que tiene el actor protagonista con el que le va a suplir, que está en el escenario, hay un momento en el que dice, que se vaya, que me pone nervioso que esté el que, en el caso de que yo no esté, a interpretar mi parte. Se ve muy bien matizado aquí en esta película. La presión y la debilidad de muchos actores ante el, vamos a decir, fracaso o no, o perder de estar ahí en la cumbre, como pues muchos, pues propia debilidad supongo de carácter, ¿no? Se ven abocados a estos problemas de alcoholismo, depresión, y se habla hasta de suicidio en alguna situación que él habla de, ¿te acuerdas que la engaña a William Holden? Él dice que ella, en realidad ha sido él, en fin.
ese tipo de problemas tan comunes. Sobre teatro, que van sobre todo de teatro. Es que aquí, aunque sea una película que habla de teatro, está hablando de la obra de teatro, porque es una obra de teatro. Pero sí, Abajo el telón, por ejemplo, o tantas otras, ¿no? O sea, estamos viendo cómo funciona el teatro. Y lo importante es cómo actúa la gente y cómo se vive en el teatro. Aquí, aunque están hablando del teatro, es la vida de los actores. Sí, o sea, sí, no deja de ser una película, ¿no? Aunque el tema sea el teatro, es secundario. Que sea... Sí, podría haber sido cualquier otro. Podría haber sido metalúrgico. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el caso del teatro y el espectáculo cobra especial fuerza, pues por esto que comentáis. De los el egos, éxito, de los fracaso, actores, verdad, el éxito y el fracaso tan marcado. La importancia que le dan en la película, que debía ser algo a la crítica de la mañana siguiente, es algo obsesivo. Sí, tiene acaba así la parece película, que depende de hecho, totalmente de tu crítica. Éxito, de lo que pone el periódico del crítico tal, por el prestigio que tenían los críticos. ¿No? Y sobre momento, todo desde el punto de vista del productor. Claro, mirando su bolsillo y es lo que le interesa hacer eso. Es que claro, al final dependes de la opinión de los demás, de que les gustes a un gran número de gente. Y entonces, claro, tiene que ser muy complicado mantener una estabilidad De ahí viene, ¿no? Emocional, en esa profesión, en la de actor o actriz. Y la de personajes que nombran, ¿no? Nombran a Charles Laughton, ¿verdad?, en un momento determinado. Bueno, todos los actores del momento. Luego es curioso también porque William Holden desgraciadamente padecía parte de estos dramas, de estos problemas que se cuentan en la película. Es que pasó por un momento en el que también lo de darle a la priva no, y estaba precisamente... Fue quizás algo antes que esto, yo creo. Bueno, de hecho murió porque se dio un golpe cuando estaba borracho. Hombre, estaba cuando hace El Colosso en Llamas, ya se le ve que está mayorcete y tal, y trabajado, ¿no? Tiene la cara de trabajadillo. Pero fíjate qué curioso. Pero no está. Quizá no tuvo problemas tan gordos como otros, ¿eh? Otros tuvieron más problemas con el alcohol que William Holden. Estoy pensando ahora en Dan Andrew, por ejemplo, ¿no? Otros fueron más marcados. No conoce casi nadie que William Holden tuviera problemas con el alcohol. No es de los que más se conozcan. Lo que le pasa a Bing Crosby en la película, que cuando le dice, pero no vas a beber, o no sé cómo le dice al principio, cuando ya todavía le está ofreciendo, digamos, el papel, dice, no, cuando trabajo nunca bebo, ¿no? Yo creo que eso debe ser muy común a los que beben, ¿no? Que se quieren convencer a los demás de que realmente son capaces de controlar cuando trabajan, algo que debe resultar muy complicado, que no sea tan sencillo, claro. Y lo habéis comentado, pero el tema de las adicciones ha sido muy común tratarlo en Hollywood, Sí. Ha habido muchas películas, ya habéis comentado algunas, quizás las más conocidas. Yo creo que son las dos más importantes, las que ha Días sin huellas, Y Días de vino y rosa. De Billy Wilder y Black Edward. El otro día vi una película francesa, ¿no? De Alain Delon, y estaba el actor este guapo, el del millonario, que por cierto sale Bing Crosby en El Millonario cuando hablamos. Yves Montand, cuando se presenta, al presentar a Yves Montand, es el Delirium Tremens. O sea, con lo mismo que pasa en Días sin huella, ¿no? Los animales, ¿verdad? Sí. O sea, que ahí también es un problema. Vamos, que el alcoholismo también lo han tratado el cine francés, en este caso, ¿no? Del cine español, ¿recordáis así alguna? Tiene que haber. Ahora mismo no me viene que beba, así no sé. Que se haya tratado este tema de... Bueno, el alcoholismo, no sé. El cine español... Seguramente. Ahora mismo no recuerdo ninguna, pero seguro que sí. Concretamente el alcoholismo no sé. Claro, parranda no tiene que ver exactamente con eso. Beben, pero no es otra situación. Yo me acuerdo en la película que hace Fernando Fernán Gómez sobre el Lazarillo, cuando viene a Toledo, que el Lazarillo coge el trabajo de aguador porque el otro aguador se jubila, que es Agustín González. Entonces está en la mesa y él era el aguador y le preguntan, ¿y usted no bebe agua? Y dice Agustín González, a mí el agua me da repugnancia. O sea que ahí Agustín González no bebía agua, por ejemplo. Otra cosa tenía que beber, claro, pero porque es que si no bebía de agua... De una manera que sí, te quedas con... Yo creo que la vida de los actores y las actrices a ese nivel, en Hollywood, en esta época que hablamos, probablemente era el caldo de cultivo. El estar tan pronto en la cumbre como estar totalmente olvidado de todo el mundo,
debía ser difícil de gestionar, y yo creo que eso era un poco lo que impulsaba, pues, bueno, a refugiarte en la bebida o en otras un poco. ¿Cómo se llamaba el que hizo de Alfonso XII? Ese tuvo problemas con el alcohol. Vicente Parra. Vicente Parra tuvo problemas con el alcohol bastante fuertes. Pero vamos, no sé si influiría en su carrera. Y era uno de los grandes, Vicente Parra. Bing Crosby, esta película además nos ofrece una serie de números musicales, aprovechando que está Bing Crosby, no es claro. Como que siempre tiene que cantar algo Bing Crosby, que si claro. no parece que sí. No lo aprovechas del todo. El dueto es magnífico, sí. para la sociedad americana. Sí, eso sí iba a decir, porque yo creo que Bing Crosby es un actor sobre todo reconocido en Estados Unidos, sí, o sea, con un gran prestigio en Estados Unidos, yo creo que más que en el resto del mundo, bueno, que sí se le conoce, en pero en los años 60, todas las películas de Bing Crosby, ¿sí? Cuando hacía de cura, yo lo tenía en la cabeza perfectamente. Es otro papel. Yo creo es que Bing Crosby es el gran cantante de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, hasta los años 50, y la verdad, hombre, no quedó eclipsado, pero el hecho de que saliese Frank Sinatra, que es posterior, dejó a Bing Crosby un poco así. Pero es que era, si no hubiese estado Frank Sinatra, Bing Crosby habría sido el cantante americano por excelencia. Pero corregirme si me equivoco, pero Frank Sinatra declaró más de una vez que su maestro era Bing Crosby, ¿no? Sí. Y Dean Martin también, que era un poco de ese palo, de esa. Y Andy Williams igual, Andy Williams es el que más se parece, yo creo, a Bing Crosby, de todos los posteriores. Pero yo no sé, bueno, por lo menos para mí es mucho más conocido Frank Sinatra que Bing Crosby. Es que para la sociedad exterior de los Estados Unidos, claro. Y es que además Bing Crosby fue el que fusionó la música melódica con el jazz. Pero hizo un tipo de canciones muy típica de los Estados Unidos. Vendió muchísimos discos. Es que los que oían a Bing Crosby se han muerto. Es que Bing Crosby en Estados Unidos es años 30, claro, años 40, claro, años 50. Claro. En los 60 ya estaba Sinatra. Claro. Y Andy Williams, Moon River lo cantaba en el 61, Andy Williams, justo después de estrenar la película, por ejemplo. Es que cantaba música country también, y además muy bien. O sea que no era magnífico. Lo que pasa es que estamos hablando de eso, que ha pasado el tiempo, que esto es Europa y aquellos Estados Unidos donde se le... Pero, claro, pero yo creo que todavía se le venera, ¿no?, a Bing Crosby, o sea que todavía es una figura muy popular en Estados Unidos. Aquí le queremos casi más por cantar aquello de Blanca Navidad, como decías tú, que por sus canciones de Cole Porter o de Gershwin. Sí. Hizo mucha comedia Bing Crosby, ¿no? Hizo mucha comedia y una serie de películas con su amigo Bob Hope y con Dorothy Lamour. No, eso sí que es un nombre de comercial, no de cine. Es verdad, ¿no? Y tenía, claro, también esa parte de biscópica, y claro, Bob Hope, palabras mayores, pues es verdad que las aprovecharon muy bien en Hollywood. Hicieron muchísimas películas este trío. Para prepararles películas, escribirle guiones, vamos, específicas, seguramente escritos específicamente para ellos, ¿no? Y aprovechar ese tándem. Y es verdad que hay un puñadito de películas divertidas, totalmente distendidas, pero muy entretenidas. ¿No? Sí, antes sí que las pasaba mucho. Como el gordo del flaco, tampoco se pasa, ¿no? La verdad es que sí, que él ha pasado la historia. Era, ¿no?, efectivamente, como habéis comentado, más un magnífico cantante, o su fama, digamos, era mucho más por ser un magnífico cantante, y quizás eso oscurecía, yo creo que lo buen actor que era también, quiero decir, era como una... segunda opción o segundo trabajo, segundo oficio. Aprovechando la popularidad y que te queremos, te ponemos por su calidad como cantante, quedó un poco en segundo plano. Claro, es como la estrella de la canción que le confeccionan películas para que se luzca, ¿no? Como ha pasado con otros. No, pero no vamos a compararlo con Elvis Presley, con los Beatles, que hacen películas para eso. No, este tipo ha hecho películas muy buenas. Vamos, que ha hecho películas. Aquí estas películas, como la que hemos visto esta noche, digamos que además se aprovechan de su calidad de cantante. Porque están integradas en la trama, las canciones. Pero Anastasio, eso se parece, eso te iba a decir, se parece también a Sinatra, porque empezaron aprovechándole como cantante, ¿no? En las pelis, pero luego hizo películas que realmente daba igual si cantaba o no cantaba, porque actuaba muy bien. Tiene papeles muy buenos, otros no, pero pero nosotros ya conocemos las de Sinatra, las de Crosby se nos han ido, yo no me acuerdo, lo habré visto en 20 o 30 películas, no me acuerdo. Pero no, claro, es aquí verdad. Las canciones están metidas, bueno, aparte que en la obra teatral que están montando es musical, lógicamente, y necesitan un cantante, esa otra canción tan importante, ¿no?, que a él le recuerda cuando pasa lo de su hijo y todo esto, está perfectamente integrada, quiere decir que
entrar, mejor, no es simplemente meter canciones para que vamos a aprovechar que está aquí Bing Crosby que cante, ¿no? La mejor es el dúo, ¿eh? El dúo que hace con esa señora en el bar. Sí, es sí, tremendo, sí, sí, es magnífica esa. Es la que más me gusta, ¿eh? Con diferencia, otra además, ¿eh? Perfectamente integrada ahí, vamos, que sí. Sí, pero es que lo que estamos hablando es algo distinto a Frank Sinatra, que Frank Sinatra no necesitaba de sus canciones para interpretar grandes películas que se te quedan más en la memoria, decías tú. Es que de Bing Crosby no me acuerdo de... Pero es que las películas de Frank Sinatra, que son buenas, son películas muy marcadas. Entonces, eso sí se te queda. Claro. Lo de Bing Crosby es más lo que estamos hablando, digamos que sí, porque una adaptación de Broadway. ¿Realmente recordáis algún peliculón de Bing Crosby? Sí, de Bing Crosby, el de las cuatro, de María. No, algo de María, que hace de cura. Las campanas de Santa María. Santa María, que es el director de los Hermanos Marx. Miguel Virrey Roy, me parece que es el director. Las campanas de Santa María. Y las campanas, que es a continuación. Son las dos más. Sí, esas yo creo que las he visto 5 o 6 veces cuando era un crío, si se las ponían todos los años. Claro, por Navidad. Sí. Bueno, si ya pediría con qué escena o secuencia. Escenas. A ver, pues, como hemos hablado de Grace Kelly y ese premio tan merecido, quizá a mí me hay un momento. Prácticamente todos los momentos de Grace Kelly serían para comentar, pero si recordáis, hay un momento en el que creo que recordar que es después del primer ensayo en Boston, cuando se tiene que cambiar Bing Crosby de vestido, vamos, de traje, y ella le ayuda, y él se queja mucho de que no le ayudan y se queja de que está por ahí el sustituto que no me pone nervioso y tal y cual. Bueno, después de comentar ahí William Holden con el productor, que le dice, pues es que he tomado 1000 notas y no sé qué, y está William Holden muy nervioso y dice, sí, bueno, yo también he tomado muchas, pero dejadme que necesito tomar aire. Y entonces se salen a la calle o a un fin, fuera de lo que es el teatro, pues a fumar el cigarrillo, que el hombre fuma compulsivamente, y entonces tiene un encuentro con el productor primero que sale y le dice, bueno, pues es que me tengo que deshacer de ella porque esta mujer me lo complica y tal, y tú mismo, ¿no? Ese es tu problema, yo tengo otro, y se va. Y luego sale Grace Kelly, ¿no? El primero sí tiene una conversación o unas palabras con el productor para pedirle que contraten a alguien que le ayude y tal y cual. Y eso sigue avanzando. Toda esa, desde que aparece Grace Kelly hasta que le suelta William Holden toda lo que le suelta a bocajarro, de te tienes que ir porque si no, no conseguimos hacernos con Frank y tal y cual. Y ella, claro, que sabe todo lo que sabe y sabe cómo lo necesita y sabe, se sienta, si os acordáis, en un lado, como dando la espalda a la puerta por donde entran y salen. Y empieza a llorar porque está dolida por todo lo que ha dicho William Holden. William Holden se sale, en la puerta coincide con Bing Crosby, y él le pregunta, porque se lo acaba de decir ella, que por favor, a ver si te puedes ocupar de que quiten al sustituto, que le pone nervioso a Fran. Le pregunta directamente a Fran, oye, por cierto, me he dado cuenta que está por ahí tal, y el otro pues tirando de orgullo y tal, no, no, a mí no me importa nada, si él está haciendo su trabajo, que se quede donde está, ¿no? Y en ese mismo plano de esa conversación estamos viendo en primer plano a Grace Kelly, que es a lo que yo voy, que es lo que me gusta, ¿no? En primer plano, oscurecida completamente, llorando, y cómo sigue hablando y da la espalda completamente a Bing Crosby, que le pregunta, ¿estás ahí? ¿Qué tal? No sé qué, ¿te ha parecido bien? Yo qué sé, una conversación, y él no sale porque está sudando y no quiere enfriarse, ¿no? ¿Recordáis? No sé, a mí esa parte, por lo que afecta sobre todo a Grace Kelly, ¿no? De cómo soporta todo lo que le cuenta William Holden, cómo aguanta el tirón cuando viene Fran y quiere no darle a entender que está hecha polvo, ¿no? Muy complicado, claro. Sí. Eso es muy difícil de aguantar todo eso. Además, casi parece hasta, no me atrevo, pero parece un plano secuencia, no da la sensación de que haya cortes. Nota la maestría de ella, lo que comentábamos, si es que... Sí. José Chu. Pues yo creo que esto que voy a decir es de Bing Crosby y que tiene que ser difícil. Cuando hace la primera actuación, porque es lo que le dicen, tiene que ser un actor que sepa cantar y que sepa actuar. Y a la vez es que no nos damos cuenta, pero es que hay una tercera vuelta de tuerca, porque a la vez que canta y actúa para los que están ahí, está haciéndolo para la película. O sea, que es una cosa que no tiene que ser fácil, ¿no? Y sin embargo, sale muy bien, fluido, no te llama la atención. Yo creo que ahí se ve que era un tipo que sabía hacer las cosas, ¿no? Aunque sea el que menos destaque en esta película, porque es el protagonista, el que primero sale en los títulos de crédito. Pero no era malo Bing Crosby. Lo que pasa es que es un poco anodino, la cara la tiene anodina. Sí.
Claro, porque al final, claro, el cine tira mucho de... El mito de Grace Kelly, el gran William Holden. Fotogenia no y, claro, y Bing Crosby, pues... De otra manera, va a favor del personaje, que si el personaje desde el minuto cero es un hombre deprimido completamente. Y pero fíjate lo que hace, pero ahí se queda con todo el personaje. Es que lo hace, a mí me parece que lo hace muy bien, joder. Que ese es uno de los... esos cortes que yo he comentado al principio que me llaman mucha atención y me chocan un poco. ¿Recordáis cuando está al final echado en la cama, que le dice quédate un rato durmiendo después de la representación y tal, y sale a hablar con el William Holden, sale a hablar con el productor y él les escucha, es decir, nos quedamos con el plano de él. Que está escuchando la conversación de, y de ese momento, digamos, que están hablando de sustituirle y llamar a otro, el productor dice, no, ya he llamado a no sé cuánto, fulanito, y va a venir, eso lo escucha él, o sea, hablamos de un momento absoluto de depresión, se supone que se te puede hundir, y hay un corte, ¡pap!, y nos vamos al estreno triunfal en Nueva York. Me parece muy brusco. No sé. Yo no sé, eso quizá es un fallo de guión, ¿eh? Porque el guión adaptado, ¿quién lo...? Y por, sí, es porque posible, en el teatro igual no quedaba así. Es que no es muy brusco así. Eso, claro. Lo que tú estás diciendo es tan brusco. Es, en el teatro no puede quedar tan brusco atención, eso. ¿No? Claro, piensas que tiene que haber algo intermedio en relación de él. Bueno, porque puede ser, dice, vale, pues ahora yo me voy a sobreponer y para que no contrate, yo qué sé. En el teatro tiene que ser un corte de escena o como se llama, ¿no? Escena tal. Una transición. No, cambios de escena. Joder, ¿cómo se les llama? Primera parte, segunda parte, que no se llaman partes. Tercer acto. Actos. Es un paso de acto, pero aquí han metido algo en el guión para que parezca que hay más hilación y no lo hacen bien. Es un poco brusco, sí. Bien, yo me quedo con, por decir alguna. Una escena muy curiosa por lo que comentaba yo de la relación que hay entre ellos como protagonistas del teatro, actores, productores, directores, y es cuando ya ha triunfado, que está dentro de... y llega el productor, que no había hablado con él nunca, que ni le miraba la cara, que no le dirigía ni la palabra. Llega a hacerle la rosca y el otro le suelta una fresca de nariz. Es que esa escena es muy curiosa, muy bien vestido elegantemente. Entra, uy, enhorabuena. Pero bueno, si no le has dicho nunca nada, no le has mirado ni a la cara. Pero claro, como ha funcionado la historia, las críticas son cojonudas, esto interesa, vamos adelante. Muy revelante. Pues sí, hace la vida. Sí, sí. Bueno, ahí se dan cuenta los amigos que está saliendo de su auto-ostracismo, ¿no? Por así decir, que está levantando cabeza, ¿no? Bueno, pues nos tenemos que ir, pero sin angustia de vivir, ninguna, porque volvemos la semana que viene, hasta entonces.